10, 11, hang low and keep us in mind. And though nature ain't forgiving, that doesn't mean she isn't kind. Buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a seguir, a ver si igual hasta nos lo terminamos hoy, porque me han dicho que es un juego cortito. A ver, cargando, 1, 2, 1, 2. Muy buenas tardes a todos. Nos habíamos quedado ayer aquí. Que lo voy a hacer muy rapidito porque lo vamos a repetir, porque al final salí antes de pasar el siguiente punto de control. Con esto ya echábamos a andar este primer patio. ¿Qué tal, Max? Muy buenas tardes. Habíamos quedado ayer justo aquí, echábamos a andar estas ruedas dentadas, se activaba el portal y volvíamos a la torre. Y lo dicho, me suena que el juego es cortito, porque ayer estaba viendo yo a Loco Gaming jugando a él, que empezó ayer. Estuve viendo cómo pasaba por todo lo que ya había hecho yo. Cuando llegó a donde yo me había quedado, me largué y luego le vi que en menos de 3 horas decía que estaba ya en el final del juego. O sea que he vuelto... Y ya hemos arreglado ese patio. Estaba muy dañado. Me ha parecido bonito. De verdad, está dañado. Ha sufrido daños, pero conservaba su elegancia. Desconozco si mientes o no, pero te lo agradezco. Ninguna madre querría que sus hijos sufrieran. Imagino que querrás que te hable del próximo patio, el Arboreto de Goliaths. Con un poco de suerte, los jardines aún gozarán de su particular suntuosidad. ¿Jardines? Qué ganas de verlos. No está bien que yo lo diga, pero nuestro arboreto avergonzaba hasta el más rico y frondoso bosque. Vale, toma el portal de la izquierda. Y ahora sí, tomamos el portal de la izquierda. Vale. He bajado demasiado pronto. Porque me temo que voy a necesitar ese espíritu triangular del movimiento para poder subir. Me suena que había una plataforma. Vamos allá. Efectivamente, hacía falta activar esta plataforma. Y bueno, supongo que... ¡Ah! Casi me caigo. Supongo que no me puedo llevar por el portal ninguno de los espíritus de todas formas, así que... A ver... Esto está bonito, esta especie de verja así de enrejado. Vamos a ver. Está lleno de árboles que se están cayendo las hojas. Ups. Vamos por aquí. Ah, y ahora hay que gatear.
Pues esta parte ya no la había visto porque cuando estaba Loco Gaming hablando con la arquitecto justo después de acabar el primer patio ya lo dejé porque no quería ver nada más. Vale, punto de control. Qué bonitas estatuas y cosas y de todo. Y aquí tenemos un nuevo poder, entiendo. Es cuadrado, tiene que ver con esa cosa grande cuadrada. Guarda el poder del espíritu de magnitud. Con razón es todo tan grande. Concédeme el poder de la magnitud. Pues a ver qué pasa. Tengo la garganta un poco tomada. Espero que no sea el bicho ese que nos tiene a todos locos. Espero que sea un simple resfriado. O haber usado mucho la voz, pero tampoco la he usado tanto. Aquí hay un pequeño espíritu verde cuadradito y anda. Puedo empujar este bloque. Ahora me subo y obviamente por aquí no llego, pero si activamos el espíritu, el bloque se hace más grande. Y ahora ya sí que puedo. Sí que puedo, qué curioso. Vale. Qué bonito, todas estas vidrieras y las hojas de los árboles por ahí cayendo. Vale, no me hubiera podido traer el espíritu aunque hubiera querido, porque aquí hay una barrera de esas. Volvemos a caer. Vale, una palanquita. Digo yo que habrá que darle a la palanquita. Anda, y ha caído un bloque aquí. Ah, aquí escondido hay un espíritu verde, pero no llegamos. Pero yo creo que. Yo creo que, vamos a ver. Vale, ahí tampoco llego. Voy a necesitar llevar un bloque a través de este hueco que hay aquí. Bueno, vamos a empujar el bloque hasta allí para coger el espíritu. Sí, podemos pasar. Anda, mira, me reflejo en las vidrieras. Qué bonita. La verdad es que me están gustando mucho. Es un estilo bastante sencillito de gráficos, pero muy colorista, muy, muy bonito. Vale, ahora sí que llegamos. Perfecto. De momento no vamos a activar el espíritu porque yo creo que no es el momento. Vamos a ver qué hacemos. Vale. ¡Ay! ¡Que me atropella! Espero que no me hubiera aplastado y me hubiera matado el chisme. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Le volvemos a dar a la palanca o? A ver. Ah, sí. Esto es un surtidor de bloques infinito. Vale, ahora ya podemos pasar por aquí con este bloque, lo llevamos al otro lado. Y subimos. Y seguimos sin llegar, así que me temo que voy a tener que reclamar el espíritu para ponerlo aquí. Anda, y aunque se hace rectangular también, pero ya lo suficiente como para. Llegará aquí. Fire Blue Red One, hola, ¿qué tal? Ojo, ojo, ¿qué? Ojo al dato. Ojo con el jueguito. Muy bonito. Esta zona juega bastante con gamas de colores diferentes. Otro punto de control. ¿Dos puntos de control tan seguidos? No me habré perdido nada. Nada, ahora ya no puedo subir otra vez aunque quiera. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Aquí hay un detector de estos de movimiento que hace que se cierre esa trampilla. Vale, se abre de inmediato. Aquí hay un espíritu. Y aquí hay una puerta cerrada. Vale, de momento vamos a darle a la palanquita.
Vale, que nos vuelve a tirar otro bloque. Y ahora... ¿Y ahora qué? Ahora si muevo el bloque... Me cierra la puerta, pero yo no quiero que me la cierre porque ahora no puedo subir arriba. Vamos a intentar subir, pero no llego. Vamos a intentar hacer grande este bloque con el espíritu del crecimiento este. No puedo. Oh, tiene que ser por este lado. Vale. Este sensor es el que abre la puerta. Y esto tira otro bloque. Pero no sé hasta qué punto me sirve. Yo necesito dejarlo arriba. ¿Cómo cierro la puerta? Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a recuperar el espíritu. Y vamos a ver si soy capaz de empujar esto un poquito más allá. Volver a poner el espíritu. Eso es. Y conseguir activar el bloqueo, pero... Que me dé tiempo a mí a colarme arriba. Vale. Ahora ya. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? No lo entiendo. No entiendo por qué ha pasado eso. Bueno, me empiezan a sobrar bloques. Así que voy a apartar este por aquí. Y lo que no entiendo es por qué... Quizás solo puedo... No lo sé. No sé por qué. Vamos a volverlo a intentar. Efectivamente, ahora se abre la puerta, pero se cierra de inmediato. Necesito poner un bloque aquí. Pero si ahora... Es como que solo puedo tener dos bloques, y ya tengo dos bloques. Entonces desaparece uno. Vale, voy a tener que volver al inicio... de este puzzle, porque creo que al haber tirado abajo el segundo de los bloques ya no puedo resolver el puzzle. Vamos a intentar hacerlo mejor esta vez. Vamos a tirar un único bloque. Lo ponemos aquí. Nos subimos, activamos el espíritu, nos colamos por los pelos y ahora este segundo bloque cae aquí sin problemas. Bloqueamos la puerta y ahora la única forma de poder salir yo de aquí es volver a tirar otro bloque. Que lo que hace es pues lo que pasaba antes, efectivamente. Vamos a coger el espíritu por si acaso. Y pasamos la puerta, punto de control. Vale, y el espíritu no me lo puedo llevar, aquí se va a quedar. Vamos a balancearnos un poquito más. ¡Uy! Vale. Punto de control.
Gateamos. Bueno, no parecen puzzles demasiado complicados. No sé cuánto queda de juego, la verdad. A ver, palanca, espíritu. Pues vamos a activar la palanca. Volvemos a tirar. Un bloque. Cogemos el espíritu. ¿Y ahora qué? Bueno. Pero con esto no consigo nada. No consigo absolutamente nada. ¿Cómo puedo conseguir? ¿Cómo puedo conseguir? Ajá, aquí hay una especie de pared. Aquí hay una especie de pared. Vamos a tirar otro, a sacar otro bloque, si es que podemos. Perfecto, ha quedado ahí. Y lo podemos empujar hasta aquí, pero si lo empujo ahí me abre la puerta. Vale, bueno, no ha sido tan difícil. Voy a intentar llevarme el espíritu por si acaso. Nunca viene mal intentarlo. Pero aquí siempre hay una de estas barreras que impide que me lo lleve. Bueno, subimos. 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 ¿Qué tal, comisísimo? Muy buenas, me tenéis a dos bandas. Así que te van los puzzles, ¿eh? ¿Jugaste a Broken Sword en tu juventud? Pues no, no me lo sé. Pero ¿a qué dos bandas estás? ¿Qué otra cosa estás viendo? ¿Qué agujeros tan estrechos es imposible que la arquitecta quepa ahí? Me da la sensación de que su idea no era venir aquí, pero los construyó. Vale. Nuevo punto de control. Otro espíritu. Pff, sensores. Aquí no llego. Trepamos. Vamos a ver. Supongo que ahora tendré que activar la palanquita para generar uno de estos bloques. El tema es dónde ponerlo. Vamos a ver qué forma toma este. Vale, una forma muy oportuna para que yo ahora tire otro bloque que caerá encima. Lo puedo llevar hasta aquí. Ahora recuperamos el espíritu. Llevamos el bloque hasta aquí. Volvemos a hacerlo crecer. Ups. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Me he caído. Por suerte no tengo que reiniciar el puzzle. Voy a tirar en vez de empujar. Ahí. Vale, y ahora a ver esto qué hace. Vale. La puerta necesita dos bloques. Se cierra mucho antes de que yo pueda llegar. Espero que podamos tirar un tercer bloque, porque si no, no tengo ni idea de cómo resolver esto.
Vamos a volver a colocar el bloque aquí abajo. Lo hacemos crecer otra vez. Y vamos a ver si ahora puedo tirar un tercer bloque. En los otros sitios solo podía tirar hasta dos. Y aquí efectivamente... momentito, momentito, momentito. Quizás sea tan sencillo como hacer crecer este bloque. Lo dejamos aquí en medio. Efectivamente, efectivamente. Era más fácil de lo que yo lo estaba intentando. Hoopclown está pegando tiros. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, nada. Probablemente sea bastante más entretenido que esto, al menos más ágil. Aquí hay este bloque. Aquí hay esta plataforma. Vale. Y aquí. Aquí. No llego a las cuerdecitas. Supongo que tengo que... simplemente tirar este bloque. Para poderme izar a la cuerda. No parece demasiado complicado. De momento pocos puzzles que haya dicho, madre mía, cómo me rompen la cabeza. Únicamente un pequeño atasco que tuve el otro día. Vamos a subirnos un poquito. Uf, aquí lo veo complicado. A ver, que zarandearse mucho para llegar. Un poquito más. Uf. Vale, bajamos. Yo creo que desde aquí ya lo podemos hacer. Otro punto de control. No me va mucho, pero es mi pachacho. Hombre, hombre. Ah, el Valorant. Sí, al Valorant juega mi hijo con los amigos. Es uno de los juegos de tiros, así de competitivos, colaborativos, que más de moda se han puesto. Así en plan eSports. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este patio, por lo que se ve. Hemos conseguido también aquí hacer crecer los engranajes con los espíritus verdes. Funciona. Ahora el modelo debería estar alineado. Logro desbloqueado... like clockwork, como un reloj. Pues nos volvemos. Nos volvemos. El juego es cortito, ya digo que el Loco Gaming se lo pasó en menos de 3 horas y yo llevo 2 horas y un poquitín. No sé lo que me puede quedar. No sé lo que me puede quedar. Vamos a hablar. No deja de sorprenderme lo hábil que eres. ¿Qué te ha gustado del arboreto? Nunca había visto tanto color y tanta vida, es raro, pero me daban ganas de quedarme. ¿Y por qué no te quedas? Quiero volver a mi casa. ¿La echas de menos? Echo de menos hasta lo que no me gustaba hacer, como cargar con cajas de libros en la biblioteca o rezar todas las mañanas mientras me observaban y escuchaban pendientes de que no cometiera un solo error. Etcétera, etcétera. La única vida que he conocido, pero no creo que vuelva a vivirla. Vamos a sacarte de aquí. Vas al final del pasillo, pese a no estar en plenas facultades, conseguí desviar un camino que lleva a la fábrica. La fábrica. Entonces encontraré la salida allí. Allí lucharás por ella. Una oscuridad inunda el camino. Tendrás que buscar el faro guía. Y recuerda, la esperanza siempre ilumina el camino. Home sweet home. Hogar dulce hogar. Bueno, pues... vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Ahora podemos coger ese espíritu, pero para pasar de aquí tenemos que robar el espíritu verde. Y ahora es la primera vez que tenemos dos espíritus
a la vez. Por aquí no puedo pasar. A ver si dejo. A ver si consigo. Ah, ahora me he podido tirar. Y ahora. Uf. De milagro he conseguido venir hasta aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay un bloque, aquí hay que abrir la puerta. Vamos a activar. Vale, esta plataforma me imagino que tendrá desplazamiento lateral. Pero primero vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí no puedo hacer nada, no me puedo agachar. Pues no me puedo agachar. Si no me puedo agachar, ¿cómo demonios voy a entrar ahí? ¿Y por qué no me puedo agachar con lo bien que gatea en otras circunstancias? Bueno, pues vaya, me he vuelto a caer, de verdad. Qué torpeza. Vale, vamos a intercambiar el espíritu para poder activar el triangular. Vale. ¿Y ahora qué? Y ahora imagino que habrá que tirar este bloque, porque ahí arriba no hace nada. Lo llevamos para la izquierda. Y probablemente haciendo crecer este, empujemos el otro para que active el sensor que está ahí abajo oculto. Efectivamente. Me lo temía, que iba a ser algo así. Voy a intentar llevarme ese espíritu, aunque no va a servir de nada, como de costumbre, entre puzzle y puzzle. No te suele permitir el juego llevarte espíritus. Nuevo punto de control y también otra de estas escenas así en plan onírico y de espejitos. Pues debemos estar llegando ya a la fábrica dichosa y a lo mejor es ya la última parte del juego, no lo sé. Punto de control y estamos en la fábrica, efectivamente, y como siempre, a la izquierda no hay nada. Vamos a la derecha y vamos a ver qué nos encontramos aquí. De momento un pasillo largo. Saludos, joven corazón. No pretendía asustarte, ¿de veras? Claro que no. Solo he venido a ayudarte. Al fin y al cabo soy el faro guía. Mi reputación habla de mí. La arquitecta me habló de ti, aunque pensé que me hablaba metafóricamente. Digamos que hay un motivo por el que ayudo a los que me necesitan en lugar de cerciorarme de que se cumplen las normas de la torre. ¿Me puedes ayudar a escapar? Pero antes he de intentar disuadirte, ¿por qué no me acompañas y echamos un vistazo por la ventana? Observa allí. Observamos. ¿Sientes desánimo? ¿Qué es esa cosa? Es Shardak, cortesía de la torre, está ahí por ti. Esa cosa está ahí para impedir que salga, para impedir que salgas y que nadie entre. El asalto que convocaste es el peor que ha sufrido la torre. Necesitaba un sistema defensivo. De ahí Shardak. Exacto. ¿Qué es esto en realidad? Una especie de destilería en la que las almas se refinan en algo. ¿Algo?
Algo de utilidad, digo, una piedra, una roca, una gema, imbuidas con las características requeridas por la torre. La torre no le confía a nadie sus secretos. ¿Dónde está la salida? No pienso parar. Hay un pasaje secreto que lleva a la fábrica. Solo necesito que me des el aviso. Aunque no con entusiasmo. Bueno. Pues supongo que me estará guiando, así que vendré para acá. Y aquí se ha abierto el camino, pero te advierto, nada más llegar, Shardak despertará. Y no va a parar hasta atraparte o algo peor. No existen bestias invencibles, seguro que hay alguna forma de vencerla. Que me salvaran. Soñaba que era una damisela en apuros y que esperaba que me salvaran de mis pesadillas. Y el miedo de defraudar a mi papá si no llegaba a ser la sacerdotisa que necesitaba y que tanto anhelaba. Pero ahora entiendo que esta batalla es mía y nadie debe combatirla en mi lugar. Tres terminales alimentan a Shardak. Solo tienes que desactivarlos. Bueno. Pues bajamos. Y ahora sí que gateamos por aquí. Hola a todos, ¿qué tal? Javi J, FG. Seguimos bajando. A ver si nos lo acabamos hoy o no me va a dar tiempo. No me extrañaría que a mí me lleve bastante más de 3 horas. Que es lo que le llevó a Loco Gaming. Madre mía, se acaba de activar Shardak. O lo que sea. Es una especie de cosa fea. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué tengo que hacer? Salir corriendo. Entiendo. Pero me persigue. Me pilla. Interpreto que si me pilla moriré. Efectivamente. Me pilla y muero. Esta es una zona que me temo que va a ser todo a contrarreloj y que no me mola demasiado. El no poder pararme a pensar siquiera. Esta pantalla quizás me protege. Podría ser, podría ser, podría ser. Podría ser que esa pantalla me está protegiendo, no lo sé. Punto de control. Yo sigo corriendo a toda pastilla. Pero... Pero tengo que subir por aquí. Recuperar este espíritu. ¿Y qué hago con eso? No lo entiendo. ¿Hay algún otro espíritu que me haya dejado por ahí y que tenga que recuperar? He vuelto a morir.
es difícil pensar. Hoy he venido para ver sufrir un poco a Miguel con el juego. Hola Rob, ¿qué tal? Hoy no hay sorteo, no hay sorteo, pero ya hubo ganador del sorteo. Por aquí hay una de esos sitios por los que no. Vamos a ver, porque probablemente no solo tengo que robar el espíritu, sino también evitar que me mate, llevarme el bloque. Y yo no sé cuándo me mata, si es cuando hace esa especie de animación. Vamos a ver. Voy a intentar evitar. Voy a tratar de evitar morir, pero no sé si es esto lo que debo hacer. Vamos a activar. Bueno, parece que sí, parece que hemos pasado a otro punto de control. Voy a ir por arriba. No tengo ni idea de qué debería estar haciendo ahora. Tengo que llegar a esa palanca seguramente de alguna manera. Ahí está, si estoy mucho tiempo expuesto al momento en el que se pone así rojo, muero. Vale. Entonces, necesito dejar ese escudo. Ahí. Voy a tirar del objeto. Vamos a llevárnoslo. A ponerlo para abajo. Ahora bajamos la barrera protectora, nos escondemos aquí de nuevo. Vamos a escondernos aquí detrás de esta pequeña barrera. Vale. Ahora aquí estamos a salvo. Activamos. Pues no veo que me sirva de mucho. Este objeto, aparte de activar
Vale, se le pueden activar los dos espíritus. Vamos a ver si activamos primero el de tamaño. Ahora podemos activar el otro. Eso es, hemos podido. Esta máquina será uno de los terminales de los que me habló Faro Guía. Tengo que desactivarlo. Vale, parece ser que sí, parece ser que sí. Y no solo eso, sino que ahora tengo que encontrar los otros dos terminales. Tenemos aquí esta cuerdita, este cable que ha caído. Como llovido del cielo. Vale, nuevo punto de control. Cuando veo el aviso ya han pasado varias horas y nunca los veo en directo. Lo bueno de los domingos es que siempre empiezan a las 6 y no necesito ver el aviso. Te ha dejado frito. Bueno, no vamos mal, no vamos mal. A lo mejor hasta lo acabamos hoy. Pero me estresa un poco el que tenga que ser. Bueno, no es tanto contrarreloj como medir un poco los movimientos. Vamos por aquí, vamos por aquí. Pero bueno, es un poco estresante esta parte. La otra te la podías pensar con más tranquilidad. Esta. Hay que pensar mientras. Puf, 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 puf. Ya empezamos con las complicaciones aquí. No podía ser todo tan fácil. Este bloque sube. Vale, vamos a intentar coger el espíritu verde. Activamos el movimiento, pero no sé si llegamos. Sí, si llegamos. Vale. Y ahora voy a traerme el bloque aquí y voy a cambiar de espíritu. No, voy a cambiar de espíritu. ¿Cuál es? Es que no sé cuál es el principal. Creo que es el que tengo delante. No, este bloque solamente tiene triángulo, así que este bloque solo puedo moverlo, no lo puedo hacer crecer. Pero. Este sí que lo puedo hacer crecer. No sé cuánto. Vamos a ver. No tengo muy claro de qué me va a servir estando aquí. Porque no llego, desde luego. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y qué pasa si lo tiro de aquí? Igual lo estropeo todo. Vamos a ponerlo aquí y a volver a activar el crecimiento. Aún así no llego, aún así no llego para saltar. Problema. Y es que ahora no puedo subirme ahí porque lo he dejado demasiado en el borde. Vamos a ver si puedo. Vale, puedo robar el espíritu, pero aún así creo que he dejado el bloque justo al borde. Y no voy a poder volverme a encaramar ahí. Bueno, sí, me he podido encaramar. Interesante, interesante. He conseguido hacer una pila con los dos bloques. Y ahora vamos a ver si.
Pero ahora no hay forma, no hay forma de recuperar el espíritu del movimiento que estaba debajo. Pues esto no sé yo. Creo que la he fastidiado. 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 Vamos a reiniciarlo. Porque creo que la he fastidiado en algún punto. Se me ha quedado el espíritu triangular ahí atrapado y ahora no puedo elevar el bloque. Vamos a repetir, vamos a repetir. Vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ver qué conseguimos. Tu, 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 tu. Vale. Efectivamente, tengo que tocar el espíritu para que se venga conmigo. Y yo creo que en algún momento me lo he dejado ahí en el bloque. Y no ha querido venir. Vale, ahora los tengo los dos. Activamos el espíritu triangular. Venimos aquí. Bueno, el stack de bloques no ha quedado muy allá. Vale, me pongo aquí. Pero a esta distancia no puedo activar, pero a esta distancia sí. Activamos. Activamos. Porras, así no va a ser posible. Imposible, no llego a tiempo, no llego a tiempo. Uy, espero que no se me caigan, se me desapilen los bloques. Tiene que ser así, tiene que ser así. No veo otra forma. No veo otra forma. Y ahora sí que ya la hemos fastidiado bien. Porque se me han desapilado los bloques. En fin. Sí, yo creo que con el otro encima de este debería ser capaz. Pero tengo que volver a reiniciar. Muy complicado. Se cayó. Sí. Por algún motivo, en un momento dado se me ha quedado atrapado el triangulito en el bloque que se mueve y no se vino conmigo y a partir de ahí ya... Eso no está del todo bien diseñado. Ese tipo de cosas no deberían pasar. Que el espíritu se quede ahí atrapado. Vamos a ver.
A ver si conseguimos volver rapidito a la situación en la que estábamos. Si te alejas del bloque cuando el triangulito está animando el objeto, pues no te lo llevas el espíritu. Bueno, yo creo que aquí está en buena posición. Cambiamos de espíritu para poder activar el movimiento aquí. Bueno, creo que ya la he vuelto a liar. Efectivamente, se ha vuelto a quedar atrapado el espíritu de movimiento ahí, como no puedo hacer contacto con él porque el otro bloque está en el medio. Pues ya no lo puedo usar. Efectivamente, ya no lo puedo usar. ¡Ay, qué cruz, por Dios! Vamos a ver si somos capaces de hacer esto, porque si no, no voy a acabar ni en 3 horas ni en 30. Por favor. Vamos. Vamos allá. Pues creo que va a quedar tarea para otro día. Creo que va a quedar tarea para otro día. Vale. Cambiamos de espíritu. Eso, tengo que esperar a que el espíritu salga del objeto y se venga conmigo. Que mi trabajito me ha costado. Hay que esperar al último momento. Vale, y ahora. Ahora, si estoy aquí arriba, no puedo activar el. Bueno, lo primero que vamos a hacer es moverlos hasta aquí. Y ahora activo ese. Y no he podido hacerlo y ahora se me ha vuelto a quedar atrapado el puñetero. Es que una vez que lo intentas, se queda atrapado el triangulito ahí y ya no lo puedo reactivar. Ya no tengo acceso a él. Pues qué pesadez. Qué pesadez, porque hay que reiniciar. Cada vez que fallas hay que reiniciar el puzzle entero. Porque es que se me ha quedado ahí ya atrapado el. Espera, no, esto tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma. Vamos a desacoplarlos. Porque tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma. Vamos a pensar. ¿Y si los ponemos en el orden inverso? El que crece debajo. Ya, pero a ver de qué forma consigo yo hacer eso. ¿De qué forma consigo yo? Puedo subir este. Vale, y luego le puedo poner el otro debajo mientras está arriba. Ajá. Vale. Esto puede tener más sentido. Este lo pongo ahí más o menos donde voy a necesitar.
Vale. Lo activamos. Ponemos este debajo. Ahora sí he podido cogerlos los dos. Activamos este rápidamente. Subimos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ha roto? ¿Por qué se ha roto? A ver si ahora, a ver si ahora, a ver si a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, vale. Había que activar primero el verde, vale. Pero cuando no tuviera el otro encima, porque si no, no puede crecer. Madre mía, madre mía. Un abrazo, cubisísimo. Así, Rob, así, así se hace. Así sí, de la otra forma no. Pero es que, bueno, va. Había que pensar un poquito, la verdad. Este me ha costado. Uy, boa. Bueno, a ver qué pasa aquí. Supongo que habrá que activar de alguna manera. Habrá que activar de alguna manera eso. Aquí hay un bloquecito que crece. Y que tiene toda la pinta de servir para qué. Para bloquear esos dos sensores a la vez, quizás, pero ¿cómo lo subo yo hasta ahí? Es la pregunta. ¿Cómo lo subo yo hasta ahí? Es la pregunta. Ah, este también se mueve. Vale, este es un bloque de doble acción. Crece. Y además se mueve. Vale. Interesante, interesante, interesante. Vale. Vale, tengo que ir otra vez a por el espíritu de movimiento. Que lo que hace es lo que ya hemos visto. Puedes ir hasta ahí. Y volver despacito. Vale. Ok. Vale. Vamos allá porque tengo media idea de lo que tengo que hacer. Activamos el movimiento. Esperamos a recuperar el espíritu. Y ahora venimos aquí.
Y nos caemos encima de la plataforma. Activamos los dos sensores y vamos hacia el otro lado. Y entiendo que ahí había una puerta que ni me he estado fijando bien, que se ha quedado abierta con los sensores. Vale, bien, 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 bien. Otro puzzle superado. Me gustan estos reflejos distorsionados que hay por aquí. Ok. Este es otro de los bicharracos estos. Vale, activamos este escudo que me va a ir protegiendo. Creo que voy a morir. Efectivamente. Me he dormido en los laureles. Me he dormido en los laureles, Rob, esta vez. Activamos. Eso ha quedado activado. Bien, aquí estoy protegido. Vale. Uf, vale. Vale, tengo que irme protegiendo, aprovechando el ancho. Vale. Este escudo también me protege. Venimos a por este espíritu. Bajamos. Activamos el escudo. Pero no tengo ni idea de qué conseguir con eso. Vale, sí. Creo que sí. A ver, tengo que llegar hasta aquí. Ahora hasta aquí. Vale, se me ha quedado el escudo demasiado tiempo. Vale. Ahora aprovechamos el escudo aquí para que me proteja. Seguimos subiendo por aquí. Activamos este otro escudo.
Venimos aquí y activamos este otro escudo. Que va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido. No tengo ni idea de qué hacer ahora con esto. Pues no tengo ni idea. No, aquí me caigo. Es que no veo, no distingo bien. No distingo bien por dónde tengo que ir ahora siquiera. No tengo ni idea. Oh, he muerto. En serio. ¿Qué tal, Edu? Ya me he puesto a leer un poco sobre el juego. La gráfica me parece muy original. Me gusta este tipo de juegos que te hacen pensar y solucionar situaciones y cosas para poder avanzar. Ya, pero tengo que empezar otra vez desde el principio. ¡Qué pereza! Por favor, ¡qué pereza! ¡Qué pereza! Porque es que además ahí no tengo ni idea de qué hacer. Pero ni idea. Mierda. ¿En serio? Vale, aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Antes de ir por ahí, vamos a ver por aquí qué hay. Sí, la palanca está ahí, pero ¿cómo llego a ella? Tengo que tirar el bloque aquí abajo, quizás. El bloque que aumenta de tamaño. Vale. Vale, tengo que tirar el bloque. Vamos a esperar al siguiente pulso. Vamos a empujar y a tirar el bloque. Vale. Activamos. Y empujamos. Y el ritmo de este escudo es perfecto para empujar.
Y ahora. Eso es. Segundo terminal. Vale. Muy bien. Y ahora otra cuerdecita que queda por aquí. Pierde su poder, solo falta uno. Vale. Punto de control. Y otro pasito ya para terminar. Pero yo creo que todavía voy a necesitar un cuarto directo. Porque me parece a mí que nuestro amigo Loco Gaming es muy rápido. Es muy rápido resolviendo estos problemillas. Vamos a... Vamos a intentar columpiarnos un poquito. Vamos a intentar columpiarnos. No sé si voy a llegar. Efectivamente, no he llegado. Pues tampoco. Tampoco. Vamos. Pues tampoco. No llego. No lo entiendo. A ver, espérate, que a lo mejor es tan sencillo como saltar desde arriba del todo. No, obviamente no. Ahora sí, ahora me he impulsado y luego me he subido un poquito por la cuerda ya con el impulso dado y he podido. Vale, esta palanca hace esto. Esta palanca es reversible. Bueno, vamos. Por aquí no se puede pasar. Vamos a intentar subir por ahí. Este bloque me imagino que me permite subir aquí. Aquí hay una linternita que tengo que quitar, supongo. Vale, no. Tengo que subir por este lado. Aplicamos la palanquita y activamos. No, la luz no me interesa. A este bloque se le pueden activar los tres tipos de comportamientos. Sí que es probable que... ¿Que qué? Es probable que qué. Vamos a ver cómo de grande se hace. No muy grande. No muy grande.
Vale. Tenemos que abrir la palanquita para el otro lado. Y ahora activar movimiento. Y ahora tamaño. Porras. Y si tamaño primero y movimiento después, eso sí funciona. Pero no me sirve de nada. Y mi única forma de subir. Pero si yo bajo a activar la compuerta para que cambie de lado, ¿cómo vuelvo a subir si me dejo el bloque arriba? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No me permite activar el segundo espíritu mientras está arriba. Y ahora va a tropezar ahí. No tengo ni idea de... Vamos a ponerle la luz y ahora vamos a activar el movimiento. Vale, ¿y qué? ¿Y qué consigo con eso? Estoy totalmente perdido, estoy totalmente perdido. Estoy totalmente perdido, no sé qué tengo que hacer. Vamos a activar la palanca otra vez, a ver si me da alguna pista. Porque yo no tengo ninguna forma de subir más que con el bloque. Porque una de las ideas que se me está ocurriendo es lanzar el bloque hacia arriba y luego dejarlo ahí atrapado. Pero yo no tengo otra forma de subir. Así que me quedo abajo y no consigo nada. A no ser. No ser que... Imposible, no me da tiempo a, ni muchísimo menos, activar la palanca, montarme en el bloque y subir para arriba. Anda. El bloque crece y crece la luz también. Entonces lo que tengo que hacer efectivamente es dejarlo arriba. Vale.
dejarlo arriba con la luz, un poco más centrado. Lo hacemos crecer. Ahora lo hago subir, yo me quedo abajo, acciono la palanca, lo dejo atrapado arriba y deja la puerta abierta. Eso sí. Bueno. Bloques, plataformas, espíritus. Aquí una luz. Vamos a ver qué movimiento hace esto. Vale, bien. ¿En serio? Me empuja por completo. Que no quiero que te vayas ahí, que te quiero que te vengas aquí conmigo. Pues está complicadete esto. No sé si he conseguido hacer algo útil. No sé si he conseguido hacer algo útil o nada útil. Vamos a extraer de aquí la luz. ¿Pero qué? ¿Estoy tonto o qué me pasa? ¿Ya? ¿Ya está? No puede ser tan sencillo esto. Hay otra puerta. La otra puerta la abre la otra luz. Uf, creo que acabo de estropearlo todo. Creo que acabo de estropearlo todo. Creo que acabo de estropearlo todo. Tengo que montar el bloque encima de la plataforma. Creo que es la única forma. Pero ahora ya no voy a poder hacerlo. Creo que voy a tener que reiniciar este puzzle. O más bien dejarlo. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy.
venga, un último intento, un último intento. Rapidito y ya. Último intento rapidito. Excepto que me toque todavía hacer otra vez lo de la... lo de columpiarme ahí. No, vale. No, si no dejo de hacer el tonto. Si no dejo de hacer el tonto va a ser imposible. Y a ver si cae a tiempo, a ver si cae a tiempo. No. Tengo que dejarlo más lejos. Pero tengo que reiniciar el puzzle otra vez, ¿en serio? ¿Para hacer eso? Pff, qué pesadez. Qué pesadez. Vamos a dejarlo aquí un poco más lejos. Bueno, por los pelos, pero lo he conseguido. Vale, abre una puerta y luego abre la otra. Vale. Vamos hacia la derecha. Pero se cierra la puerta muy pronto. No me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Tengo que ser mucho más rápido. Vamos a volverlo a intentar. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Porras. Tenía toda la pinta de ser así.
Así no voy a llegar en la vida. Es que tampoco... Es que me tropiezo. ¡Qué desastre! Vamos a empujarlo al borde de todo. A ver si así... No llego, no hay forma humana de llegar. Porras. No hay forma. A ver si empujándolo un poquito más, que no lo quiero tirar. Consigo, consigo, pero no, 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 ya, ya, ya se cierra. Imposible, tío, qué rabia. Tiene que ser así, es que no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo desde aquí abajo no puedo llegar de ninguna de las maneras ahí arriba. Ay. El que tiene la luz es ese. Si lo subo, se cae de la otra plataforma. Y la nunca va a quedar iluminada la otra. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Aquí estoy rompiéndome los cuernos con un puzzle que no alcanzo a resolver. Tengo que saltar desde más lejos. No, no llego, no llego de ninguna de las maneras a la puerta. No llego a la puerta de ninguna de las maneras. De verdad, qué frustración. ¡Oh! De milagro he llegado esta vez. No sé si es la forma en la que se supone que se debe resolver el puzzle, pero he llegado de milagro. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Aunque me temo que este es el último, último... Último... ¡Oh! Sí que está dura esa palanca. El último puzzle ya, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, lo vamos a dejar en este punto de control de aquí. Y voy a tener que esperar al próximo día para... Yo creo que ya para acabar. Pues sí, aquí está el último de los chismes que tengo que apagar. Bueno, la verdad... Está interesante, pero hay algunos puzzles que son un poco frustrantes. Lo que ocurre es que luego cuando los resuelves dices, pues la culpa era mía, porque tenía una buena solución. Este último no me he quedado muy convencido yo. Si ha sido un milagro o ha sido que no estaba saltando suficientemente de lejos y por eso no había llegado hasta entonces, porque es que prácticamente me ha dado la puerta en la cabeza. Bueno, yo creo que de la próxima ya nos lo terminamos y así ya puedo seguir con el Hollow Knight. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí.
Un saludo. Shadow of uncertain living.